¡Tanto nieve ahí! ¡Porque está nevando afuera! ¡Ah! ¡Está cayendo nieve! ¡Siquiera tomamos agua afuera! ¡Ahorita! Ah. ¡Pero está cayendo la nieve blanca! ¡Sí! ¡Una que se cae del cielo! ¡Pero es que da frío! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, ven! ¡Vamos, bueno, un ratito! ¿De todo? ¿Tienes que venir? Es que estaba... ¡Está viendo! ¡Vamos, okay. Bueno! ¿No? ¡Espérate, burrito! ¡Ey, espérate! ¡Ay! ¡Ya me... ¡Espérate! ¡Vení para acá! ¡Espérate, burrito! ¡Es que lo voy a subir a Facebook! ¡Te voy a grabar! ¡Espérate! ¡Vení, vení! ¡Ay! ¡Esperate! Ya va, ¿eh? Claro. Hey, Juancho, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Sí, no, mírate que yo vine aquí. Yo estoy aquí afuera de tu casa. Vine porque fíjate que un amigo necesita... Necesita dos personas para ir a Palenio, como ves que está nevando, ¿verdad? Y necesita dos personas, dice, no sé si tantean ir. Ah, bueno, dale, entonces aquí lo espero que, yo que fuera. Este Juancho que no sabe. ¿Qué onda, Walter? ¡Ey, Juancho! ¡Ey, qué onda! ¿Cómo estamos? ¡Ey, tiempo sin cuidado, verte! ¡Ey, cuidado! ¿Tiempo sin... ¡Está liso! Sí, que está liso, por eso que... No, que me ha costado dormir temprano. Siempre estaba acostado, pero mira. Ajá. Teto, yo pensaba que estaba dormido y no está. No está el Teto. No está, yo no sé dónde anda. Fíjate que hay una bulla por allá atrás ahorita. ¿Será allá que... está atrás? No sé si él sabe que está haciendo bulla, pero se escucha ahí como que... ¿Y qué estará haciendo hasta atrás? Mira, ¿sí? Pero antes, ¿hay trabajo con el maestro ahí? Sí, mira, él me dijo que necesitaba dos personas porque... ¿Y mira, ¿eh? Son 180 por... ¿180? Por persona, por, te va a dar 180 a la noche. No creo que va a ser tanto el trabajo, porque vos sabes que palean un rato, después se meten al del truck. Y de ahí vuelven a salir y apalean así. Ah, de verdad, yo nunca he hecho esto, pero se puede con la pala, ¿eh? Así. Con la pala, entonces te vas bien abrigadito, estás ajá. Con la pala. Sí, y... con esta ajá. Gruesa, mira, esta gruesa. Y como estás en movimiento ahí, agarras calor. Agarras calor, va. Sí. Pero este, más pues lo va a pagar hoy, entonces. No, él dice que como él, vos sabes, él hace el trabajo, pero le pagan hasta después, como en 3 días. Ah, 3 días. Sí. Pero está bueno, vos lo conocés. Sí, pero no, pero yo le voy a enviar hoy de una vez para que no... Ah, vos no vas a dar el pisto del pago. Sí, ya él me paga a mí. Ya. Y vos no das el pisto del pago sí, y después, que... ahí le cobra pon. Sí, yo le cobro a él y yo le pongo el billete porque para que si ustedes necesitan algo ahí, si no tienen billete o algo, ahí... Ah, pues no, vamos a trabajar, yo estoy listo. Vamos, sí. Vamos a ver, hay que atrás vamos, este dormido. Vamos a ver, hay que atrás de estar aquel quizás. Ay, anda Teto, ve. Corriendo, anda con el cipote, con Anthony, por eso escuchaba gritos sí, vos, Walter. Pero escuché yo la bulla, sí, por eso te dije que raro que se escucha. Mira la matada que me pegó. Ese Teto. Es, mira. Y mira qué tal, mira cómo anda de nieve también, man. Y yo pensé que dormido estaba este pasmado. Dejalo, ahorita se va a ir a poner más friento ahorita ya.
¡Teto! Ni oye. ¡Ey! ¡Teto! ¡Vení, hombre! ¿Qué se le parece, parece patojito, vos? ¿Cómo que es niño que Teto está mal, está mal de la mente de Teto? ¿Está malo? ¿Será, vos? Pero ya, ahorita quiero ver que así como anda corriendo para ley de nieve. Ya mero, ya vas a ver que no. Este pasmado. ¡Teto, vení, hombre! Vamos, cuenta, ¿de qué vamos? ¡Teto! ¡Teto! Ah. ¿Y qué anda haciendo jugando aquí afuera? ¿Es qué? Mire, le va a dar válido andar corriendo ahí. Le va a dar válido. ¿Te sentís bien, Teto? No creo nada. ¿Qué revolcada te pegaste ahí? Es que estoy jugando con aquel burrito. Ahí está escondido, Anthony. Mire, no quiere, mire. Varas. Ah, sí. Mire, tío. Aquí está Walter, ahí está, se lo presento. Ah, ya lo conoce. ¿Cómo has estado? Pero ahora no lo va a regalar. No, pues no. Ey, vamos a ir a paliar nieve. Nieve. Sí. ¿De esta vez? Ajá. Sí, está. Ahí está un señor que ocupa dos muchachos, dice. Dos muchachos. Fuertes. ¿Eh? Mira, está cayendo seca. Mira, ahorita es fácil para paliar. Sí, con una palita vamos a estar limpiando las entradas de la casa. 180. 180. Y él nos va a dar pisto ya. De una vez. Vamos, pues. Vamos, que lo va a llevar Walter y lo puede dejar ahí solo en la noche. Vamos, yo lo puedo dejar. Vamos, pues. Bueno, muchachos, miren, aquí está fácil, mira, Juancho. ¿Qué es lo que hago? Sí, solo vas a aquí la entradita, mira, van a limpiar aquí la entrada, todo lo que ¿esto es todo? Sí, y hay varias casas que son así, son las pequeñas. ¿Y esta no tiene mucha nieve? No tiene mucho, pues la sala ya está. Ya solo cuando terminen de paliar le tiran sal para que se... La sal le tiramos, ¿y cómo me explicaste? Ajá. ¿Y las otras casas también, las que me dijiste? Las que te dije, si hay más, pues él va a venir y los va a llevar a otro lugar. ¿Vale? Sí, y también él los va a regresar a la casa. ¿Pero, Jeff? ¿Y el pisto? No, ya lo tiene Juancho, ya se lo di. 180 para mí. Y le voy a guardar yo 80, le voy a dar 100. No, le voy a dar todo, me. Es broma. 180, mire. Mi tío fue a chingar la pita. ¿Sí? Ah, pues, le vamos a dar aquí nosotros con estas palas, po. Está bueno, entonces ahí los dejo ahí cualquier cosa. Todas las dejamos ahí para un lado, solo las limpias. Sí, las tiran así por un ladito, después le tiran la sal y ya. Y salen a la otra y a la otra. Calidad, muchacho. Va, ahí nos miramos, pues. Cualquier cosa ya saben. Está bueno, muchacho. Arregla, pues. Bueno, dale Teto. ¿Y qué estás haciendo? Ay, Walter dijo. Venga. Venga, Walter, Walter dijo que limpiamos. ¿Cuál es la entrada de la caja? ¿Cuál es la entrada? Esto fue. Pero aquí, mire, yo ya limpié aquí y usted tirándome la nieve. Hoy venga y limpie esto. Solo la entrada. Esta la vamos a tirar para allá y para los lados. Ya limpié yo. Todo esto es la entrada. Ya limpié yo y usted la está tirando de regreso. No, yo. Estoy trabajando y usted me está interrumpiendo. Limpia, voy a traer la sal yo. ¿Sabes que todo está aquí? Deja limpio, voy a traer la sal yo. Qué bueno. Qué bueno. El mojado tiene ganas de secarse. El mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. Ok,
que solo la entrada me dijeron que limpiara. Ah. Solo la entrada limpiamos donde entran los carros, aquí este pedacito donde le pasa a la gente. Bueno, ya va para la orilla. Y nos vamos para las otras casas allá. Va. Solo esto me dijeron que aquí limpiara solo la orilla y nos vamos para las otras casas. Ya un par de casas falta. Va. Tomemos un descanso, Teto. ¿Ah? Tomemos un descanso. Yo ya no aguanto ya. Pero la verdad es que le hemos hecho algo. No seca la boca. Yo también. Ya no aguanto las manos. Yo que no, ni guantes tengo yo. Así me vine pura. Mire cómo ando las manos. Este hierro y él la helado, todo. Esto es helado. Vamos a descansar un rato por aquí, venga. Yo creo que aquella esquina para allá es las casas. Temprano me enseñó cuando veníamos que era para allá. Ah, sí. Ajá, aquella esquina sí, para allá. Ahí es donde se ve que está todo el montón de nieve. Ya solo un par de casas nos faltan. Aquí hay una casa, una blanca, me dijo. Ah, ahorita entonces vamos a ir. Yo creo ahí. Que, va, yo creo, según escuché yo, que va a venir Walter. Ya está como. Tengo un momoco ya. Yo no aguanto las manos, métale las manos así para mientras. Mire, esto lo ando congelado. Míreme yo. Este trabajo yo pensé que era fácil, pero un poco. ¡Ey! Lo van a pagar bien, pero. Está penqueado, está penqueado. Démosle, pues. Ni modo, porque. Necesitamos pito, mire, estamos poniendo un moco, ¿eh? Yo ando duro aquí. Está perro, está nevada. Yo le digo, con estas son dos, pero yo no había trabajado. La primera nevada yo lo trabajé hace como 2 años. No, yo estaba, pero yo estaba allá con mi tío cuando me corrió. Pero yo no trabajé primera vez que andaba acá. Pero gracias a Dios vamos a ganar algo de dinero, ya como eso, vamos a pagar una gran comida. No, mire, gracias a Dios que Walter llegó. Es Walter, Walter nunca llega en mal momento. No. ¿Cómo anda la nariz con que fue ojo roja? Ya, pues, es que tengo un moco. Walter es la mera. No, nos ayuda. Walter es de los, Walter es de esos chapines que, de Guatemala. Ah, no, sí, va, de Guatemala. Sí, de esos chapines que, hay chapines malos como salvadoreños, hondureños, pero son de los buenos porque son más buenos. No, es que mire, yo le voy a decir algo. Toda la gente donde nosotros de Centroamérica, la mayoría somos buenos. Sí, la mayoría. Son buenos. Mire, Walter, y tal vez viene bueno. Otro rato. Sí, ojalá. Vámonos, pues. Vamos, pues. El patrón, el truck. A ver, no lo va a ver, ya avanzamos, mira, ya es la una, apúrese. ¡Ay, qué vacío! Ahí viene el patrón. Apúrese, limpia bien, que viene el patrón. ¡Ey! ¡Ey!
tirando más nieve. Anda tirando nieve, Carlos. Es la sal. Sal. La sal. Apure que el maestro ya no da rato vigiándonos. ¿Y para qué quieren salar la tierra? Es que le voy a explicar. A las minutas le echan sal y limón. Sí. Pero esta ya viene ácida, como del cielo, viene ácida. Entonces solo le echan sal. ¿Eh? No, pero ¿cómo andan botando el montón de sal en vez de dársela a uno para que haga comida? Es que le voy a explicar, esa sal es de la sal del mar. Ajá. Por eso. Voy a limpiar allá atrás y lo dejo. Hasta calor me dio ya de tanto estar limpiando tantas casas. Sí, ¿no? Yo siento como calor por dentro, pero aquí tengo frío en la mano. Ey, pero no somos tan brutos, ya dejamos algo limpio. Limpio ya. Algo limpio dejamos y ya son las 2 de la mañana. No, ya está. Buenas, buenas. Buenas, ¿cómo estamos? ¿Usted de la casa? Sí. Creo que me están dejando bien limpio. Ya la limpiamos, mire. Todo aquí está limpito, mire. Ya está todo. Un montón de nieve. Ya está todo. Le vamos a limpiar un poquito por el otro lado también. Sí, por allá. No, para que le haga un poquito. Ahí, pues, está ahí bueno. ¿Y esto? Para los dulces ahí, para los chicles. Este es el, este es la pro, este es el tic. El tic. Tic, la propina. Ey, para que vayan a nosotros. Claro, no, pero esto no lo vamos a hacer, esto es nosotros, va. Sí, es de ustedes, no, de jefe no. Gracias, confita. Aquí le voy a dar 10. Sí, 10 dólares. Ah, pues no, le vamos a limpiar ahorita, un poquito allá. Vamos a limpiarle. Vamos a seguir allá. No, okay, gracias. Okay, gracias. Okay, buenas noches. Okay. Vamos a seguir aquí. Límpiale porque miren, van a dar propina. Okay. Esto dando frío. Démosle que. ¿Sabes qué le voy a decir? ¿Ah? Me habló Walter ya rato. Ajá. Este le anda volando por otro lado, es que Walter anda manejando una troca. ¿Sí? Iba a venir. Anda así como ese, como el patrón que anda ahí. Iba a venir, me dijo que anda por esta área, me habló. ¿Y sabes qué le dijo el patrón? Ajá. No va a pagar más vara. ¿Sí? Porque le hemos hecho varias casas. Vamos a hacer las otras para allá. Va, pues. Como que los pagar 60 pesos más. Estamos hablando de casi 200 y algo por cada uno. Ya con eso nos fuimos. Va, pues. Vamos. Va, pues. Ahí viene el patrón. Ven. No, pero esta es otra troca. Ha de ser Walter. Ah, Walter. Yo creo que era Walter que iba en ese carro. Sí, él era, yo lo miré, era Walter. Allá se parqueó, mira. Sí, ahí viene ya. Mire, ve. Walter es. Sí. Este andaba trabajando también. Andaba en esa animalota ahí. Ajá, ahí viene. La baleza. Ahí viene. ¿Aquí estamos? ¿Qué? ¿Qué ve? ¿Qué onda, Walter? Ahí viene este Walter. Ahí viene, viene. ¿Qué onda? Ey, ¿vos ibas a dejar troca ahí? Sí, yo fíjate que aquel me dijo que pasara limpiando por acá. ¿Y allá la dejaste? Sí, por allá. Y que los pasara recogiendo una vez, y creo que ya estuvo. ¿Ya estuvo? Sí. Llegamos varias casas. Entonces, sí, eso me dijo que habían línea. Hecho bastante buen trabajo y que les iba a dar un poquito más de. Así me dio más. Ya nos pidiste 180 cada uno. Sí. 60 para que me vas a dar más cada uno. 240. 240, sí. Papá. Ay, no, hombre, gracias por haberlo conseguido. Qué.
gusta mucho allá. No, hombre. Allá va, mira, creo que el maestro es que vayan en la otra troca. Sí, allá anda otro señor. Allá anda otro señor. ¿Lo vas a llevar por la casa? Sí. ¿Y vos ya terminaste? Yo ya estuve, ya solo esta pasadita que le di aquí nomás y ya está. ¿Vamos a la casa y quieres de un solo? Vamos, echar un cafecito. Porque... ¿Un cafecito? Ya, ey, ya son como las 4 por ahí, ¿va? Ya está. A las 4 de la mañana. Ahorita, vamos, pues. Ahorita ya está limpio todo, ya tiramos sal, yo con lo que vaya cayendo se va a ver más tarde si van a trabajar más, mamá. Oye, me va a avisar si se sigue acumulando. Sí, dale mañana. No, si se sigue acumulando vamos a tocar a regresar otra vez. Ya mañana. Hoy, A ver, si hoy mismo. Ya a las 4. Ya hoy es otro día. Está medio pesadito este trabajo, pero no está muy complicado. No está complicado. El único problema es el frío que no frío. Se empieza a... Pero cuando ya calentás así, dándole. Ya no sentís. Ya no, ya me descansas. Llévalos y vamos a la casa. Vamos. Yo solo te echo un cafecito. Vamos. Ahí tengo café. Sí. Vamos a echar un cafecito con pan. Vamos, agarra, pala, mete todo. Ah, pues allá tenés la troca, ¿va? Sí, por ahí lo tengo, mira. Ahí nos vamos, ya, ahorita tengo un poquito. ¡Levántela! Va a hacer bulla, va a despertar a la gente, vamos.